de la medianoche, sintió que el niño gemía, despertó de matriarca, despertó de la alegría. ¿Por qué no me has avisado? Ay, esposa, esposa María, que ha nacido el rey del mundo mientras que el mundo dormía. Que ha nacido el rey del mundo mientras que el mundo dormía. Pila al cochero, 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 que apriete el paso. Que a Córdoba la llana, vamos llegando. Dígalo usted al cochero, cochero, que apriete el paso. Have trained birds of prey since the dawn of time. Practiced with dedication in every region of the world where natural conditions allow it, falconry heritage has been passed from generation to generation over the millennia. We don't know what prompted our ancestors to train a bird of prey. Was it to catch food, or was it the fascination of establishing such a close and intimate link with a top predator? A dream of sharing the falcon's unrivaled skills and a desire to break free from the shackles of man's earthbound existence. Pocas ciudades en Europa han sabido guardar y transmitir sus tradiciones, como las que celebra Algemesí los días 7 y 8 de septiembre. Ritos y representaciones sobre las que se sedimenta la identidad de los pueblos. La humanidad lo celebra con sus máximos exponentes: verbo, música y danza, en los que la expresión del sentimiento adquiere categoría de ritual universal. La celebración tiene su origen en 1247, pero el ritual tal y como lo conocemos hoy data de 1610. Those help, those.
Comprar aceitunitas sin hueso, que no las comemos. Pero a lo mejor le cae malamente a todo el mundo. Pero tú comes lo que tú quieras, Juana. ¿Cómo lo vamos a comer? El silbo es un lenguaje sustitutivo y comprimido que reproduce la lengua que hablan sus usuarios. Está formado por dos vocales y cuatro consonantes que sirven mediante un complejo proceso de reducción para expresar todo lo que puede decir. Levántate y cierra la ventana. Contéstale. Bueno, bueno, ya voy para allá. En el árido sudeste español, los tribunales de regantes vienen garantizando desde hace un milenio el uso pacífico del agua. Se abre el tribunal. A mediados del siglo XIII, los conquistadores cristianos mantuvieron los prodigiosos y extensos paisajes culturales andalusíes, articulados por las redes de acequias, y asumieron sus reglas de funcionamiento. El Consejo de Hombres Buenos y el Tribunal de las Aguas celebran sus juicios en audiencia pública de manera oral. La justicia impartida es rápida, económica e imparcial. Los agricultores pronuncian su sentencia de forma inmediata. El misterio de Elche es un drama musical sagrado sobre la muerte, la asunción y la coronación de la Virgen. Se ha representado sin interrupción desde mediados del siglo XV en la Basílica de Santa María y en las calles de la vieja ciudad de Elche. Constituye un testimonio vivo de teatro religioso europeo medieval y de la devoción a la Virgen María. La muerte de María, la procesión nocturna que siguen centenares de participantes con cirios, la procesión de la mañana, la procesión fúnebre de la tarde por las calles de Elche, la escenificación del funeral, la asunción y la coronación en la basílica. El texto está en valenciano, con algunas partes en latín. La Patum de Berga es una manifestación popular cuyo origen se remonta a las festividades que acompañaban a las procesiones del Corpus Christi en la Edad Media. Representaciones teatrales y desfiles de personajes diversos animan las calles de este municipio catalán situado al norte de Barcelona. La Patum de Lucimiento, la Patum Infantil y la Patum Completa ha conservado su mezcla de raíces profanas y religiosas. La taba, una pandereta, los caballets, caballos de cartón, las maces, demonios con mazas y látigos, las guites, monstruos que embisten, el águila, los enanos cabezudos, los plens, diablos de fuego, o los gigantes disfrazados de sarracenos,
desfilan sucesivamente por las calles realizando acrobacias, lanzando cohetes y tocando música en medio de un alborozado gentío. Todos esos personajes se reúnen para participar en el baile final, el tirabol.